Bien dice tu palabra. Bendiga, hermano. Vamos a gozarnos en esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido que el ministerio de Dama vuelva otra vez a dirigir un culto, ¿verdad? Y eso es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Yo quiero que empecemos con voy a leer un texto bíblico que se encuentra en Primera de Pedro 4:11, que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que yo le pido a ustedes esta mañana, hermanos, que pongamos nuestra copa boca arriba, que estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día, que sabemos que va a ser de gran bendición. Hoy vamos a tener un devocional un poco diferente, pero sabemos que en el nombre de Dios también Dios se va a glorificar en él.
por siempre, siempre igual le exaltaré. Cristo, sobre todo nombre, llenarás por siempre, siempre igual le exaltaré. Nombre no hay más grande, nombre no hay. Dios le bendiga, hermanos.
Si hace 3 años alguien se hubiese acercado a mí y me hubiera dicho que yo iba a estar parada aquí al frente adorando al Señor, yo me hubiera burlado de esa persona. Pero miren que cuán poderoso es ese Cristo que nosotros tenemos y cuánto ese Señor nos ama incondicionalmente, que aquí hoy estoy dándole gloria a mi Señor. Vamos a Salmos 34 del 1 al 3. Dice: bendecid a Jehová en todo momento, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, cuando las cosas salen bien y como nos gustan, es muy fácil alabar a Dios. Venimos contentitos a la iglesia, ese día cantamos con mucho ánimo y alabamos al Señor, que dejamos sordo al que está al lado. Pero cuando las cosas no están bien, no se nos hace tan fácil alabar al Señor. Pero tenemos que arrancar de raíz ese cristianismo superficial que no nos deja alabar a Dios cuando no estamos bien. Dios quiere que lo alabemos en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra condición y nuestra situación. Amén por eso. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto me amaste, Señor. Cuánto te quiero agradecer. Gracias, Padre, por tu amor. Por tu gran amor, gloria a Dios. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Santo Padre. Ahora yo le voy, antes de retirarme, yo quiero escuchar a mi iglesia, a mis hermanos, a capela, sin música, dar esa alabanza al Señor con ayuda de las muchachas del coro. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto. No lo escucho, alto, hermano, no lo escucho. Gloria al Rey, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre. Sacrificio de alabanza. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gracias, Padre, te amamos. Gracias. Una porción bíblica rapidito, yo no sé cuánto está. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Les estaba diciendo que estoy bien impactada con los estudios del Apocalipsis. Yo creo que todos los que estamos viniendo de una manera u otra salimos ministrados, y yo soy una de ellas. Y hay algo que me impactó y les voy a leer rápido. En el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya, gracias Señor. En esta mañana, esta porción bíblica, verdad, que yo acabo de leer, realmente a mí me impacta mucho, porque allí revela que se estaba buscando a alguien que fuera digno. Sí, 1, 2. Y no se encontró a nadie, y se buscó en 3 lugares, en el cielo. No se encontró a nadie. Y se buscó en la tierra, pero tampoco había nadie digno. E incluso se buscó debajo de la tierra. No se encontró a nadie. No había nadie digno. Y estaba buscando la definición de digno y encontré lo siguiente. La palabra que se usa para digno en griego es axios, y significa de peso, de valor. Y digno es la evaluación de cómo algo pesa en el equilibrio de Dios. Es la evaluación de cómo algo pesa en el equilibrio de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos encontramos y podemos ver personas que adoran, pues, cosas en el cielo, a los ángeles, a los querubines. Allí dice que se estaba buscando en el cielo y no se encontró a nadie digno. Ninguna de esas cosas son dignas de nuestra adoración. Muchas veces adoramos, ¿verdad?, a personas aquí en la tierra, personas que vivieron, qué sé yo,
Y muchas personas se arriesgan y se atreven a adorar las cosas que están debajo de la tierra, como a demonios y aquello que, verdad, que sabemos que no es de agrado al Señor. Nada de eso es digno. La Biblia dice, verdad, en Apocalipsis 4:10, que los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, que adoraron, y la palabra dice que echaron sus coronas delante del trono. Y cuando me llamó la atención el hecho de la palabra echaron, y empecé a buscarla, y encontré que lo que significa es que la soltaron. Y yo me imagino a esos 24 ancianos con unas coronas como de reyes. Yo nunca he visto, he tenido el privilegio, a menos que la haya visto por internet o en libros, una corona de algún rey. Pero debe ser algo sumamente impresionante y tiene un significado y le da dignidad a la persona a la cual la posee. Pero estos 24 ancianos, todos tenían sus coronas y las cogieron y las soltaron. Las soltaron delante del que estaba en el trono. Porque el que estaba en el trono, ese era el digno. Este cántico en esta mañana habla de una persona que no tenía una corona para soltarla delante del que es digno. Pero sí lo que tenía para soltar delante del que es digno era su corazón quebrantado. Y vamos a oírla. Amén. Aleluya. Solo tu mirada me hace
Pero inclina tu corazón quebrantado al Señor, porque la canción dice, ¿verdad?, que hemos cometido multitud de errores. Son multitudes todos los días. Dios mío, cuántos errores yo cometo, yo multitud todos los días. Pero podemos venir delante del Señor como hizo el rey David, ¿verdad?, y mostrar su corazón quebrantado ante él y presentarnos y decirle: Señor, tú eres el digno. Aquí está mi corazón quebrantado en esta mañana. Aleluya. Digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino ante ti, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Amén.
Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria. Gracias, Jesús. Santo eres Jesús, santo, santo, santo Jesús. Santo eres Jesús. Mientras estaba en la adoración, ¿verdad? Dios me recordaba de dónde Él me sacó. Y quizás pues siempre me ven como media loquita, así alegre y poco relax, pero así no era yo. Dios me decía, di como tú eras. Y realmente cada vez que tengo que decirlo, ya yo sané, pero vuelve a mi memoria y las lágrimas no las puedo contener, ¿verdad? Dios me llamó cuando yo estaba en la universidad. Desde niña iba a la iglesia sola, tenía esa necesidad de Dios, porque Dios la pone en el corazón. Y Dios me llamó en un momento donde yo anhelaba la muerte. Me veía bien alegre, Sandra es la más que me conoce aquí, ¿verdad? Siempre estábamos riendo, no alegre, pero por dentro iba la, como dirían los católicos, la procesión, ¿verdad? Iba la tristeza, iba la amargura. Vengo de un hogar disfuncional, donde aunque mis papás se mantuvieron casados y se veían bien ante todo, mi papá era alcohólico. Y lo amo porque sé que está en el cielo, no puedo decir que lo amé, lo amo porque está vivo en Cristo. Mi papá era alcohólico, ¿alcohólico qué? Las pelas de mis hermanos eran violentas, hermano. Yo aprendí a sentarme aunque estuviera de pie. Yo aprendí que tenía que estar tranquila, porque yo soy sobreviviente, yo no quería una pela, ¿verdad? Y mi papá me amaba con toda su alma porque era la hija que él quería, pero claro, era a costa de cerrar todo lo que yo era, de que mi dignidad estaba afectada porque no era yo. Y en un momento en que puse mi mirada en una persona que pensé que me iba a dar cariño, pues esa persona también se fue porque no era Cristo, ¿ves? Y ahí Dios me encuentra. En un septiembre 5 del 85, Dios es tan maravilloso que hizo una Semana Santa en septiembre en el colegio y ahí yo entregué mi vida a Cristo. By the way, invité a gente porque yo pensaba, tú sabes, estoy invitando gente, yo pensaba que quizás estaba bien, pero no. Hermano, Dios vino a verme. Y yo me siento siempre delante de Él como el primer día. Me siento indigna y Él es el que me da dignidad. Me siento que Él solo es el que me da valor. Y cuando Dios hace un llamado, ¿sabes? Cuando María habló ahorita, yo, wow, Padre, tú me trajiste a que yo leyera el Salmo 151. Y quiero que, si tienen una Biblia esa que se puede cambiar la traducción, la cambiemos a Nueva Traducción Viviente. Amado, cuando Dios le habla a uno, Dios le habla a uno. Y no hay casualidades en Cristo. En el Salmo 51 está el texto último que trajo María. Leamos este salmo y leamos con inteligencia, con humildad de corazón y dejemos que sea Dios el que hable a nuestros corazones. Amén. Los que no me conocen, pues soy ciego legal, tengo que cambiarme los espejuelos y le doy la gloria a Dios porque quizás si no lo fuera, no hubiese llegado a sus pies. Mi amado David, el que era conforme al corazón de Dios, hace este Salmo 51 en un momento terrible de su vida, su mayor pecado, ¿verdad? Y dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra manchas de mi pasado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y en tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre.
y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme, aleluya, devuélveme la alegría, devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y ahora viene una palabra bien importante, amado. Entonces enseñaré a los rebeldes sus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. No, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Amado, Dios no rechaza un corazón quebrantado, arrepentido delante de Él, pero sí resiste al soberbio. Ahora yo voy a hacer el mismo llamado que hizo María. Y cuando estemos cantando, todo el que quiera traer su corazón quebrantado, ese sacrificio es el que Dios quiere, tu vida, tu corazón quebrantado y tu reconocimiento de que Él es tu Dios. Que te gastes por Él. Aquí yo imito a Sebastián adorando, es el que me gusta imitar, el más pequeño, pero se gasta por Cristo. Tú sabes de qué manera tú te gastas por Dios, pero hazlo, hermano. Adora a Dios y entrégale el corazón quebrantado. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a desechar. No va a decir, como a veces si nuestros hijos vienen, ay, perdón, y tú, está bien, viste que lo hiciste mal. No, Dios no es así, gracias a Él mismo. Entrégale tu corazón quebrantado, entrégale tu culpa, entrégale tu pecado. Nadie está limpio delante de Dios. Lo que te impide que tú puedas ir delante de Él y escuchar su dulce voz, entrégalo aquí en el nombre de Jesús. Y entonces cuando tú entregues ese corazón, tú vas a poder adorar a Dios, glorificarlo y traerle el sacrificio de alabanza que Él se merece. Amén. Hijo de Dios, si escucharás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás.
precioso de Israel. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras, contiendo que sin ti mi sustento de cesar, pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Precioso de Israel, ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, bendito eres. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Señor, gracias Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24, verso 3 al 5, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así como se ha hablado desde un principio, sabemos que no somos perfectos, sabemos que no somos dignos, que necesitamos al precioso de Israel en nuestras vidas para poder día tras día caminar en su presencia, poder caminar en su propósito y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Es importante que, como decía el Salmo 51, verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ese fue el versículo que cuando yo muy jovencita pegué frente a mí y todas las noches lo leía y decía, por favor, Señor,
crea en mí un corazón limpio. Sé que la perfección no ha llegado y sé que mientras esté aquí voy a seguir fallando, pero por favor, crea en mí ese corazón. Pon en mí manos limpias. Sálvame, sáname, límpiame y renuévame día tras día. Y en esta mañana vamos a cantarle al Señor: dame un nuevo corazón, Señor, porque queremos alabarte y bendecirte con manos limpias y puros de corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarle, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Servirte, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, queremos bendecirte, Rey de Reyes, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, presentamos ante tu presencia, Señor. Por favor, Señor, quita lo que tengas que quitar. Por favor, Señor,
Queremos agradarte con nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte con nuestra alabanza. Queremos agradarte con nuestra ofrenda, que es nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Dios, que quites, Señor, todo aquello que estorba en nuestras vidas, Señor. Y renueva, por favor, Señor, un espíritu recto delante de nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor, no solo en esta mañana, te necesitamos mañana, te necesitamos ahorita, te necesitamos ahora, te necesitamos siempre, Señor. Es nuestro anhelo estar cerca de ti, Dios. Te necesitamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Te necesitamos, Jesús. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal. Un corazón que sea como el tuyo, que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Ahora nos preparamos para recolectar las ofrendas. Gloria a Dios. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar.
somos dignos, pero te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que bendigas Andador Alegre, Señor. Padre Santo, bendice esta casa, Señor. Bendice este dinero, Señor, Padre Santo, que pueda ser usado con sabiduría, discernimiento, Padre Santo. Te rogamos que nos hagas buenos administradores del dinero, Señor, y de todo lo que nos has dado, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas, todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Anuncios. Este próximo martes tenemos el culto de oración a las 8 de la mañana, de la noche, perdóname. Dirige nuestro hermano Jesús. El jueves continuamos con los estudios congregacionales. El fin de los tiempos. Sábado 26 de agosto, aniversario número 46 del Misterio Cristiano Catacumba Puerto Rico. Esto no vamos a estar congregando aquí. Salimos a las 9 de la mañana, ¿verdad, Lidia? Ajá. El sábado, todas las personas que se registraron para ir a esta actividad, nos vamos a las 9 de la mañana, si así el Señor lo permite. Los que van en la guagua, obviamente los que se quieran ir individual en su vehículo, pues entonces nos encontraremos allá. Se para para esta fecha del 1 al 3 de septiembre, hermano. Del 1 al 3 de septiembre tendremos el retiro congregacional. Costo de retiro, adultos $12. Niños de 4 años a 13 años $10. Y familia de 5 o más miembros $10 cada uno. Fecha límite para registrarse es el domingo 27 de agosto. Hoja de inscripción la estuvieron repartiendo en la entrada. El que no tenga puede levantar su mano para que un diácono se la haga llegar. Es una hoja por familia. Recuerden, del 1 al 3 de septiembre, retiro congregacional. Del 8 al 10 de septiembre tendremos el Boacam. Costo de retiro adultos $35, niños $15. Cumpleaños para esta próxima semana. Jueves cumple Diego Capre.
Y el sábado cumple mi amada hija Julián. Hoy tenemos que nos está visitando Luis Samuel Molina Torres. Míralos allá atrás. Algún hermano que vaya y vaya saludando a estos hermanos que vienen a visitarnos hoy. Tenemos también a Luis S. Molina. Y Luis Demuel Molina Figueroa. Toda esta familia viene de Playuela 2 en Aguadilla. Bienvenidos, hermanos. Que sea grata su visita aquí. Otro anuncio que tenemos por aquí es que Atletas en Acción busca voluntario. Eso es nuestra hermana Moni, ¿verdad? Contactarlo con Moni o con Lidia. Para discipulado los martes y jueves de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. y para evangelismo de 4:30 p.m. a 5:30 lunes a jueves en Cora. Las dos son en Cora. Adoración tiene reunión después del culto 5 minutitos. Daisy se quiere reunir al final del culto con Lidia, con Tito y Keila, Andrés Camacho y Kate, Misa e Ivonne. Me informó el hermano Wilber que los papelitos para ir para el retiro no los tienen en este momento disponible, pero al final del culto sí se les va a poder entregar. Así que le pedimos a los niños que pasen a sus respectivas clases y ahora los dejo con nuestra hermana Esther. Estoy como hace mucho tiempo que no predico, mucho tiempo, más de 2 años. Estoy demasiado nerviosa. Esta mañana le decía a Dios, desde que me dijeron que iba a predicar, una semana decía que sí y la otra semana decía que no. Y Dios me decía sí. Y yo volví a pastor, sí. Y después que me calmaba decía no. Y volví a Dios y me decía, sí. Y yo, pastor, sí. Y volví ahí, Dios, la semana pasada le dije, pastor, prepárese usted porque no voy a predicar. Y Dios me dijo, no, tú vas a predicar. Y yo le dije, pastor, voy a predicar. Ayer le digo, Marco, prepárate por si acaso. Prepárate por si acaso. Y Dios me dijo, no, tú vas a predicar. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana. Primero dormí muy poco. Muy poco dormí. Y le decía, Señor, no es la primera vez que predico. ¿Qué pasa? Y me levanté a las 5 de la mañana, hermano. Ya a las 5 de la mañana yo dije, como no he dormido, mejor me levanto y tengo oportunidad. No dormí, pero oré. ¡Ay, cómo oré! Pero esta mañana dije, no, me voy a levantar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a buscar el rostro de Dios, porque si es otra cosa que Dios tiene, que Dios me lo diga ahora. Porque si Dios me lo cambia, Dios me va a dar todo en orden. Dios me va a preparar el esquema, lo que yo tengo que decir, Dios me lo va a dar en un papelito, si es que me va a cambiar. Y Dios me dijo, no. Lo que te di es lo que vas a decir. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 6. Mateo
Y el domingo, cuando Marco habló de esto, dije, mira cómo Marco, mira Dios, qué bueno. Ya no tengo que hablar porque ya tú hablaste. Y Dios me dijo, no. Esto es otra cosa. Y yo quiero que vayamos a Mateo 6. 5. Estoy igual que Flor. Pero lo que pasa es que yo he perdido demasiado de mucha visión en estos días. Mucho más de lo que se supone que pierda. Y dice así. Y cuando ore, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te responderá en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Subrayemos eso. Vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagas pues semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas necesitas antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros deudores, como también vosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria de los siglos. Amén. Y como le dije ahorita, cuando el domingo pasado Marco usó estos versículos, yo dije, ay Señor, pues ya tú dijiste lo que tenías que decir. Pero no es así, hermano. Los mismos versículos Dios los puede usar de una forma, puede hablar de una forma y puede hablar de otra. La palabra de Dios es inmensa y es grande y es poderosa. Y yo esta mañana me levanté y empecé a orar y dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ya Dios me había dado unos versículos y yo decía, Dios, ¿qué tú quieres? ¿Estos son los verdaderos versículos? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios me dice, sí. Miren, hermano, muchas veces nosotros menospreciamos nuestra oración. Nuestra oración muchas veces es en poco para nosotros. Está en poco para nosotros. En otras ocasiones nosotros pensamos que no vale la pena orar porque Dios no nos escucha, porque Dios no nos contesta conforme a como nosotros queremos que Dios nos conteste. Entonces, pues esa oración Dios no la escuchó. Porque debe ser conforme a como yo quiero que Dios me conteste. En otras ocasiones, nosotros, después que hacemos todo lo que vamos a hacer, entonces consultamos con Dios. Y nos sale mal, y nosotros decimos, Dios no me escuchó. Otras veces, nosotros queremos que Dios nos escuche inmediatamente, como si fuera una magia. Como mágico, como magia. Que y esa no es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa no es la oración que nosotros otras veces creemos que el Padre nuestro
es nuestra oración. ¿Sabes qué? El Padre Nuestro es un ejemplo de una adoración, pero el Padre Nuestro es la oración de Jesús a su Padre, no la oración tuya. Muchas veces también nuestra oración es lo que nosotros escuchamos que otro oró. Y sabes que la oración es algo personal. La oración es algo íntimo. La oración te acerca a Dios. La oración es lo que tú haces. La oración es la conversación que tú haces con Dios. Yo puedo decir muy personalmente que yo conozco a Julie. Lo puedo decir. Y puedo decir muchas cosas de Luli. Perdóname, es Luli. Puedo decir muchas cosas de Luli porque nosotros hemos tenido una relación bastante estrecha y bastante personal. Y yo sé que hay cosas que yo le puedo contar a ella que no se las cuento a todo el mundo. Y hay cosas que ella me cuenta que no se las cuenta a todo el mundo. Porque nosotros tenemos una relación bastante estrecha. Y muchas veces, yo sé que están grabando, pero yo no me puedo quedar quieta aquí. Yo no soy de las que me quedo quieta aquí. Muchas veces, nosotros vamos delante de Dios y Dios nos tiene que escuchar, pero no hay una relación personal. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación personal con Luli, porque nosotros hablamos mucho, porque nosotros nos comunicamos, porque nosotros sabemos qué necesita la otra, pero la realidad es que muchas veces nosotros nos comunicamos con Dios solamente cuando tenemos una necesidad. Cuando yo tengo una necesidad, yo voy a Dios. Porque de lo contrario, mi vida es mis decisiones. Yo decido dónde voy a trabajar. Yo decido dónde voy a ir y dónde voy a venir. Mira, en muchas ocasiones, hermano, y yo he ido a misiones, y nosotros creemos en las misiones, pero en muchas ocasiones nosotros vamos a misiones porque decidimos ir a misiones, no porque oró y Dios le dijo, sí, ve. En muchas ocasiones nosotros cambiamos de trabajo porque nosotros queremos cambiar de trabajo, no porque Dios te dijo, sí, cambia de trabajo, está bien. Y después, y lo más triste del caso es esto, hermano, que después cuando ese trabajo no es lo que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros queremos, ¿qué decimos? Dios no me escuchó, Dios me falló, ¿qué pasó con Dios? Y la realidad es que Dios no te da nada que tú no le pidas. Y Dios no se mete en ningún asunto que tú no quieras que Él se meta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios individualista y Dios nos respeta. Lo mismo que hace con Marco no es lo mismo que hace conmigo. Porque Marco lo deja entrar a unas áreas que yo no lo dejo entrar. Pero quiero que Dios me bendiga como bendice a Marco. Yo quiero que Dios me bendiga como bendice al pastor. Pero el pastor estuvo todo un día orando por esa bendición y yo no hice ninguna oración. Pero me tiene que dar la bendición, la misma bendición a mí. Yo quiero la misma bendición. Yo quiero la misma bendición. Y si Dios no me da la misma bendición que le dio el pastor, Dios no me ama. Dios no me escucha. Yo le he dicho tantas veces a Dios, tú no me escuchas, ¿qué pasó, Dios? Yo te pedí esto y esto y esto y tú no me escuchaste, ¿qué pasó? Y Dios me dice, sí te escuché. Lo que pasa que cuando yo me detengo y digo, ¿qué pasó, Dios?
y digo, Señor, explícame qué pasó. Dios me dice, sí te escuché, lo que pasa es que lo que me estás pidiendo no es lo que tú, a ti te conviene. Muchas veces yo, voy a hablar de mí porque esto me pasa a mí, muchas veces yo oro y oro, y como oré dos veces oré por esto, dos veces, me zumbo porque Dios, y cuando estoy allá, veo que hay un barranco, que no era lo que Dios quería, porque si me tiro por ese barranco, me mato. Muchas veces tomamos decisiones sin orar, hermano. Y esto me pasa a mí, y yo llevo 42 años en el Evangelio, y yo he visto que me pasa a mí, que le ha pasado a mucha gente. Tomamos decisiones sin orar, y después el ay, siempre está presente. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros oremos, si es una oración personal como esta que hizo Jesús, si es una oración personal como esta que hizo Jesús, que nos encerremos y que oremos. ¿Y qué es orar, hermano? ¿Qué es orar, hermano, si no es ir delante de Dios y decirle a Dios, mira, Dios, esta es la necesidad que tengo? Pero antes de orar, reconocer que Dios es Padre nuestro. Pero muchas veces, ¿tú sabes lo que hacemos? Eso me pasa a mí nada más. Muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? Vamos delante de Dios, Dios, tengo esta necesidad, tú tienes que bregar con esto, porque tengo este problema, porque... No reconocemos que Dios es nuestro Padre. Simplemente reconocemos que Dios tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo que haga en este momento. O que brego con mi necesidad en este momento. Y muchas veces nos damos contra la pared. Jesús reconocía que a ese Dios que él le iba a hablar era Padre, era su Padre. Y no hizo ninguna oración, sin decirle, yo reconozco que tú eres mi papá. Ninguna oración hizo hasta que no reconoció eso. Y después reconoció, y lo segundo fue que reconoció el trono de Dios. Padre nuestro que estás aquí al lado mío, Señor, tú eres como yo, tú estás como yo. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Reconociendo que eres un rey, que es un señor. Que no le estás hablando a la pared, que no le estás hablando a cualquier cosa. Que no le estás hablando a un nene chiquito. Y ese era su hijo, Jesús. Ese era su hijo. Que dice la palabra de Dios que eran igual. Y él reconoce, porque él reconocía que Padre nuestro que está en los cielos, porque él estaba en ese momento, estaba en la que tú estás y en la que yo estoy. Y como estaba en la que tú estás y en la que yo estoy, no podía hacer otra cosa que reconocer que a la persona que él le iba a pedir, que la persona con la que él iba a hablar, iba a tener un diálogo, eras Padre nuestro y estaba en los cielos. Santificado sea tu nombre. Bendijo el nombre de Dios. Lo bendijo. Bendijo el nombre de Dios. ¿Cuántas veces en tu oración tú bendices el nombre del Señor antes de pedirle? ¿Cuántas veces, Estel, tú bendices el Señor antes de pedirle?
¿Cuántas veces, hermano, vamos delante de Dios solamente a decir santo, 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 lo que decía la muchacha ahorita aquí? Y no pedir, solamente a decir santo, 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 tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, sin cansarnos. Reconocer que Dios es todopoderoso. El gran yo soy. El que, si tú respiras, es gracias a Él. Pero nos olvidamos eso porque asumimos que tenemos que respirar. Que si tú miras, es gracias a Él. Pero asumimos que miramos. Ahora, cuando Él hace cosas grandes, ¡ay, Señor, qué maravilloso! Señor, me sanaste de una enfermedad que yo no podía, gloria a Dios, que no podía sanarme, Señor, gracias. Pero nunca te has parado aquí para decir, gracias, Señor, porque veo a Daisy. Gracias, Señor, porque hablo. Gracias, Señor, porque camino. Simplemente eso, hermano. Tan sencillo como eso. Ese es el Dios de nuestra salvación. Ese es nuestro Padre nuestro. Ese es. Ese Padre nuestro que te hace caminar. Ese Padre nuestro que te hace ver. Ese Padre nuestro que te hace oír. Ese Padre nuestro que te hace vivir. Ese Padre nuestro que te ha dado un trabajo. ¿Cuánto esta mañana están, que no estén ayuno, que no tenían comida en su casa? ¿Cuántos en esta mañana no tenían comida en su casa y no pudieron desayunar porque no tenían comida en su casa? Ese Padre nuestro que te da de comer, Santo Jesús. Ese Padre nuestro que te da un trabajo, ese Padre nuestro que te da, que tiene misericordia contigo y te corona de glorias y favores. Ese Padre nuestro tan sencillo como esto. Ese Padre nuestro que me dio este abanico para que no me diera tanta calor. Mire, son cosas tontas. Esther está hablando cosas tontas. Esther está hablando cosas tontas. Ay, esta Esther está hablando cosas tontas. Pero reconocer que este abanico que yo tengo, que hace esto cuando yo lo pongo en mi mano, reconocer que Dios tuvo misericordia para que yo hiciera esto, es maravilloso, hermano. Y no para Dios, para mí. Reconocer que Dios está en todos mis asuntos, en los grandes y en los pequeños, hermano. En todos mis asuntos, en los grandes y en los pequeños, es reconocer que Dios es Padre nuestro. Es reconocer que Dios es maravilloso. Es reconocer que lo que Dios hace conmigo no es lo mismo que hace con Geraldo. Es reconocer que Dios me trata con un trato especial. Es reconocer que Dios es justo y misericordioso conmigo. Si yo pongo a Geraldo aquí, Geraldo va a decir, Dios es justo y misericordioso conmigo, y va a decir todo lo que es, cómo Dios ha sido justo y misericordioso. Es reconocer que Dios está metido en nuestra vida, pero muchas veces no reconocemos eso. Reconocemos a Dios cuando Dios sana nuestra vida de una enfermedad catastrófica. Reconocemos a Dios cuando Dios hace un milagro que sobrepasa. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios se mete en los asuntos de 24/7 de tu vida, si tú lo dejas. Y en esos asuntos de 24/7, Él brega contigo. Y eso, y no es que estamos viviendo en el paraíso, porque yo no vivo en el paraíso, yo lloro, yo sufro. Pero cuando estoy llorando, reconozco que Dios está ahí.
cuando tengo situaciones, reconozco que Dios está ahí. Y que puede ser, y siempre digo, puede ser que Dios me va a enseñar algo maravilloso dentro de esta situación tan difícil. Porque reconozco que Dios está ahí. Pero reconocer a Dios solamente cuando hace maravilla y prodigio, hermano, es dejar a Dios fuera de tu vida. Es dejar a Dios fuera de los asuntos de tu vida. Es dejar a Dios fuera de cada cosita grande o pequeña que hace en tu vida. Reconocer que Dios está solamente cuando está pasando las cosas buenas y decirle a Dios, tú no estás porque esto que está pasando no me gusta, es ofender a Dios. Y me perdonan, pero es la realidad. Dios está contigo todos los días de su vida. Y Jesús lo reconoció, que era su hijo, lo reconoció. Pero nosotros estamos muchas veces viviendo una vida que solamente Dios está cuando estamos aquí. Cuando no estamos aquí, podemos hacer y deshacer, porque como Dios no está. Y Dios ahí al lado tuyo, hermano. Pero no, como Dios no está, no estamos en la iglesia, Dios no está. Ya casi voy a terminar. Pero le quiero contar algo que a mí personalmente me impactó mucho. El domingo pasado, siempre Xiomara y yo discutimos lo que pasa en la iglesia aquí y ella habla lo que pasa en su iglesia. Yo le ministro lo que pasa aquí y ella me ministra lo que pasa allá en su iglesia. Y voy a contarle dos cosas que pasaron en la iglesia allá con Xiomara. El domingo pasado empezamos a hablar y Xiomara me dice, tuve que pedirle perdón a Elías. Elías, su hijo, tiene 4 meses. Mano, 4 meses tiene su hijo. Y él me dice, tuve que pedirle perdón a Elías. Y yo digo, ¿por qué le tuviste que pedir perdón a Elías? Y me dice, Elías empezó a hacer lo siguiente en el culto cuando estaba la adoración. Empezó. Y entonces yo le dije, Elías, estás interrumpiendo la oración, ¿te puedes quedar calladito? Y Elías siguió. Cuando se acabó la oración, Elías se cayó. Volvió la oración y volvió Elías. Se acabó la oración, Elías se cayó. Dice que Elías en la predicación no se escuchó. Pero cuando se terminó la predicación, empezaron a cantar y empezó Elías. Y ella se dio cuenta que Elías estaba adorando. Y ella le dice, Elías, perdóname porque yo interrumpí tu adoración diciéndote que te callara. Y gracias porque no me escuchaste. Pero no se quedó ahí. Cuando se acabó el culto, viene esta señora de atrás. Y le dice, en el grupo donde estaba Simón, le dice, ¿cuál era el niñito que estaba adorando al Señor? Porque yo quiero conocer ese niñito que estaba adorando al Señor. Porque allá atrás se oía una adoración especial. Tiene 4 meses mi nieto, hermana. Pero ¿sabes qué? Desde el vientre de su madre, su mamá le canta. Todo el tiempo. Dice Xiomara que fue bien impactante para ella eso. Pero seguimos hablando y ella me cuenta lo que la predicación. Nelson, escucha esto. Porque es de lo mismo que tú estás enseñando y lo mismo que Marco habló el domingo aquí. Ella me cuenta que el pastor hace un mes que está hablando del Apocalipsis y que dijo que no iba a terminar
de predicar sobre el Apocalipsis hasta que no termine el último libro del Apocalipsis. El último capítulo del Apocalipsis. Y ella me dice, mami, fue tan impactante, y esto es lo que le quiero ministrar, quiero que me escuchen, hermano. Porque esta mañana Dios me lo traía. Mientras yo oraba, Dios me traía esto. Ella me dice que él estaba hablando de las siete iglesias. El domingo era la predicación de las siete iglesias, o sea que va por el principio todavía. Y a nosotros vamos más adelantados. Entonces el pastor le dijo, yo voy a traer esto a la iglesia y quiero hacerle una pregunta. Porque todavía Dios sigue escribiéndole a las iglesias. Esta parte del Apocalipsis no se ha acabado. La iglesia es esto. Esto es la iglesia. Aquí hay como cien iglesias. Hay aquí ahora mismo. Porque la iglesia eres tú y yo. Y el pastor decía, cuando Dios te escriba a la iglesia de Estel, ¿le va a decir tengo contra ti? ¿O le va a decir todo, aunque estás pasando la salsa ahí en Guayacán, como le dijo a la iglesia que no tenía nada en contra de ella? Aunque estás pasando la salsa ahí en Guayacán, sigue firme, sigue ahí. ¿O te va a decir tengo contra ti, que cuando sales de la iglesia por ahí para afuera, eres otra persona? Tengo contra ti que mientes. Tengo contra ti que blasfema. Tengo contra ti que te quejas y no haces nada. Tengo contra ti que no sirves. Y cuando digo la palabra servir, es servir, no es de servicio. Dice Xiomara que empezó a enumerar lo que tiene contra la iglesia el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como personas, nosotros, Esther Camacho, cree que no, yo satisfago a Dios. Porque vengo los domingos al templo. Y Dios escribe y me dice, tengo contra Esther, la iglesia de Esther. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Voy a coger gente que yo sé que no se me va a molestar. Marcos, la iglesia de Marcos. Tengo contra ti esto, esto, esto y esto. La iglesia de Sandra. Sandra, sé que se te han metido los impíos. Sé que te has zarandeado. Sé que has hecho esto, esto, pero también has luchado y has permanecido. Y no tengo nada contra ti. Como iglesia, hermano, ¿qué Dios dice de ti? Como iglesia, 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 ¿qué Dios dice de ti? ¿Qué dice Dios de ti como iglesia? Como iglesia, ¿qué Dios dice de ti? ¿Qué dice? ¿Sabes tú? Porque sabes que a mí me parece que las iglesias de Apocalipsis no sabían que Dios decía de ellos hasta que Dios le dijo. No prestaban atención. ¿Me deja saber, Nelson, si digo algún disparate? Puedes decírmelo. No prestaron atención. Creía que como tenían amor, estaban tremendo. Creía que como hacían las obras, estaba tremendo. Creía que como hacían esto y aquello, estaban tremendo. Era la iglesia perfecta. Yo no tengo ningún problema porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y Dios le dice, sí, es verdad.
es cierto. Estás así, eres perfecta en el amor, eres perfecta en el servicio, eres perfecta en lo que haces. Pero ¿sabes qué? Tengo contra ti. Y en muchas ocasiones, ¿qué dice? No, yo soy la iglesia, hermano, no es esto. ¿Qué dice Dios cuando yo salgo por ahí para afuera de mí? ¿Qué dice Dios cuando yo brego con mis hijos, brego con mi esposo, brego con mi familia, brego con mi familia impía? ¿Qué dice Dios? Tengo contra ti que tú no le das testimonio a tus familias. Que mucho, porque en nuestra familia no le tenemos que dar testimonio. Y venimos y oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro de cada día, dándonos hoy, dándonos perdón de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros dolores, no nos dejes caer en tentación. Amén. Ya oré. Ya oré. Ya, aleluya. Y Dios te dice: como iglesia tengo contra ti. Pero muchas veces nosotros oímos a Dios cuando Dios, ¿qué? Cuando Dios nos dice: ay, qué lindo me adora, pastor, qué lindo hablas, qué precioso, qué bien lo haces. Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, aleluya. Pero cuando Dios te dice: tengo contra ti, y Dios sigue: tengo contra ti, iglesia, tengo contra ti, y Dios te dice: te amo, gracias Señor, tú eres especial, gracias Señor, te voy a dar lo que me pide, gracias Señor. Entonces cuando llega la, tengo contra ti. Y no es el Dios, no es el Dios, no es el Dios que Dios, no es el Dios que se quiere dar a conocer en tu vida. El Dios que se quiere dar a conocer en tu vida es el Dios que te ama, que te cuida, que te protege, pero que fuego consumidor, que te atiende en los momentos difíciles, que te atiende en los momentos malos, que te reprende, que te da cantazo cuando sea necesario. Hoy en día, y con esto termino, hoy en día, si tú le das cantazo, un cantazo a tu hijo bien fuerte, tu hijo te dice: te voy a llamar a servicios sociales. Hacemos lo mismo con Dios. Hacemos lo mismo. Voy a dejar de orar. Voy a dejar de ayunar. Porque cada vez que ayuno me pasan cosas malas. Voy a dejar de meterme con Dios. Porque cada vez que me meto más con Dios me pasan cosas malas. Yo, cuando me convertí, me pasó eso, hermano. Y eso era lo que yo decía. Y hasta que Dios me arguyó y me reprendió y me dijo: no, eso no es así. Así que, hermano, tú eres iglesia. Y si Dios dice: qué bueno que no tengo contra ti nada, qué bueno. Pero si Dios te dice: tengo contra ti algo, escúchalo, hermano. Porque no lo dice para aplastarte. No lo dice para dañarte. No lo dice para echarte afuera. Al contrario, lo dice para cuidarte, para que eso que Él tiene contra ti, sacarlo para afuera, para que tú lo reconozcas y lo saques, para que tú lo reconozcas y lo lleves a la cruz. Que mucho cantado: llévame a la cruz, Señor. Y cantamos, y cantamos, y cantamos, y cantamos. Pero la realidad es que cuando Dios te dice: mira, tú como iglesia tengo contra ti esto, tienes que sacarlo, tienes que trabajar con esto. Hermanos, seamos claros y verdaderos. Y
dejémosle, escuchemos la voz de Dios. Dios no tiene nada contra ti para matarte. Dios no tiene nada contra ti para pisotearte. Dios no tiene nada contra ti para eliminarte. Dios no tiene nada contra ti para acabar contigo. Al contrario, todo lo que Dios tiene contra ti es para quitártelo, para sacarlo, para hacer de ti una buena persona, para hacer de ti el mejor cristiano, para que tú más te acerques a Dios, para que tú más busques de Dios. Dios no tiene contra ti ninguna cosa para dañarte. Ninguna cosa para dañarte. Porque ahora sí que yo te digo, cuando Dios tiene algo contra ti es porque Dios es amor. Aleluya. Entonces sí que se manifiesta el amor verdadero de Dios. Cuando Dios tiene algo contra ti es cuando más se manifiesta el amor de Dios en ti. Porque más Dios te arrulle, más Dios te cuida, más Dios te esconde, más Dios te guarda si tú lo dejas. Así que esto es lo que yo tenía para ustedes, hermanos. No recen el Padre Nuestro. No recen, hermano. No cojan el Padre Nuestro como una muleta. Habla con Dios. Y el Dios que está ahí te va a escuchar. Y este mismo Dios te va a libertar, te va a sanar, te va a reprender, te va a cuidar, te va a arrullar, te va a esconder debajo de sus alas cuando sea necesario. Pero siempre que tú lo dejes. Porque Dios no hace nada que tú no permitas que Él haga en tu vida. Aunque Él sí puede hacer esto. Vente, vente, no te quedes en la silla. Vente, vente si te he dicho que te venga. Eso sí Dios lo puede hacer. Pero Dios no va a hacer, no, Dios no va a decir, vente. Y te va a parar porque Dios respeta. Dios respeta, me perdona, hermano, porque era más cerca que estaba. Dios respeta, hermano, Dios respeta nuestra dignidad, Dios respeta nuestra vida, Dios respeta lo que tú quieres, Dios respeta hasta si tú te quieres ir para el infierno. Literalmente, hermano, yo sé que esto es duro, pero Dios respeta hasta eso, hermano. Hasta eso respeta a Dios. Así que vamos a ponernos en pie, hermano. Y el que quiera pasar, puede pasar. Pero vamos a decirle, Señor, yo soy iglesia. Yo soy tu iglesia, Señor. Aquí está Esther, Señor, tu iglesia. Y si tienes algo contra mí, déjamelo ver. Porque, Padre, lo quiero trabajar. Padre, lo quiero luchar. Para que la próxima vez que tú y yo hablemos, Señor, tú me digas que no tiene nada contra mí. Sí, Señor, mira la iglesia, Padre. Aquí está la iglesia puesta en pie, Señor Dios. Mira cada hermano, Señor Dios. Mira cada hermano, Padre amado, mi Señor. Que en este momento se abran sus oídos y escuchen tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz. Tu voz, Señor. Tu voz, mi Dios. Tu voz, Señor Dios. Y que, Padre, tú bendigas. Tú bendigas, Señor. Tú bendigas, Padre. Tú bendigas, Señor. Tú bendigas, Señor Jesús. Tú bendigas, Padre. Tú bendigas mi vida. Tú bendigas la vida de tus hermanos. Que hemos escuchado, Señor. Que somos iglesia, Padre. Que somos iglesia. Bendito Dios. Que somos iglesia, Señor. Bendito Dios. Señor, este altar nos recibe en esta hora. Con gratitud por la palabra amorosa, Señor, por la palabra sabia, Señor, la palabra entendida que hemos recibido en esta hora, Señor Jesús. Reaccionamos a ella, Padre, porque la recibimos como parte nuestra, la recibimos como voz de Dios y no de los hombres.
La recibimos, Señor, como una muestra de tu amor sobre cada uno, Señor. Y no queremos quedarnos con los brazos cruzados ni quedarnos estáticos y quietos, Señor. Queremos responder. Por eso respondemos a este altar, Señor, moviéndonos hacia él, para declarar, Señor, delante de ti, que agradecemos tu palabra, que la recibimos y que queremos un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestras reacciones, aún en nuestras emociones, Padre Santo. Suplicamos, como dice tu palabra, que por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios nuestras vidas sean renovadas y transformadas, para que, Señor, queden atrás las cosas viejas y todas vengan a ser nuevas, Padre. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios. Y báñanos en tu sangre preciosa. Y danos acceso por el Espíritu y la Palabra, por la sangre del nuevo pacto, a una vida que se conforme a tu propósito, a tu voluntad, al anhelo de tu corazón. Que nos concedas el acceso por medio de la oración sincera y honesta, transparente, diaria, frecuente, Señor, continua, como enseña tu palabra. No usando muletillas ni vanas repeticiones, sino utilizando, Padre Santo, la sinceridad, la honestidad y la transparencia de un corazón contrito y humillado, que aunque se reconoce a sí mismo tal cual es, también reconoce las riquezas abundantes de tu gracia. Y también conoce que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, y por él somos hechos hijos. Por tanto, nuestra oración siempre será íntima con nuestro Padre. Gracias en esta hora, Señor. Gracias por la palabra, la recibimos. No permita, Señor, que quedemos aquí. A los que oyeron, a los que quizás, Padre Santo, la palabra les continuará trabajando. A los que, Señor Jesús, sus corazones se han endurecido, suplicamos misericordia y perdón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias una vez más por amarnos de tal manera que nos has prolongado tu misericordia, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amados, el libro de Apocalipsis nos muestra 7 iglesias. De las 7 iglesias, a 6 se les señaló área que debían ser cambiadas, transformadas. Áreas que se tenían que reconocer como que estaban contra Dios. A una iglesia se le dijo: aunque eres débil, has permanecido. Pero el amor de Dios está en las 7. Y la palabra de Dios fuerte está en las 7. Y lo interesante, amados hermanos, es que seas tú de una manera o seas de la otra, porque esas 7 iglesias nos representan a nosotros, las 7 formas de servir a Dios. Y podemos ser de los que están sucumbiendo, flaqueando y cayendo, pero fieles. Y podemos ser de los que han dejado su primer amor. Y podemos ser de los que tienen nombre de que vives, pero estás muerto y eres desventurada. Pero a todas se le dio una puerta, la cual Él abre y ninguno cierra. A la iglesia de Éfeso se le dijo:
Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A la iglesia de Tiatira se le dijo, qué maravilloso es esto, hermano. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare las obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis se le dijo, pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no has manchado tu vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y amados hermanos, una por una se le dio la salida. Una por una se le dijo, tu pecado no es más grande que mi misericordia. Tu falta no es más grande que mi gracia. Por tanto, y con esto termino, si sabes, si puedes identificar, si le pusiste nombre al que tiene Dios contra mí, no permanezcas ahí. Acércate, cumple y obedece, y experimentarás la otra parte. El que permanece hasta el fin será salvo, o como dice en el 2, aleluya, 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Padre Santo. Fuerte el aplauso para el Señor. Gracias, Esther, por dejarte usar. La obediencia a Dios es importante en estos tiempos. La obediencia a Dios es importante en estos tiempos, hermano. Y la obediencia a Dios no estriba en venir. Estriba en levantar altares en nuestras vidas, en nuestras casas, en el garaje, en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, en el hospital, donde quiera. Yo soy la iglesia. Si tú eres la iglesia, díselo al que está al lado tuyo. Mira, muchachos, cuando ustedes se montan en el carro,